Hola, bienvenidos a LibreBay, un canal sobre tecnologías libres. En este video vamos a hacer una actualización de Alpine Linux, específicamente a la versión 3.20.0 de Alpine Linux, liberada el 22 de mayo, hace aproximadamente 5 días. Se liberó esta nueva versión. La última versión antes de la 3.20.0 es la 3.19.1, salida el 26 de enero del 2024. Pues enero han transcurrido aproximadamente 5 meses desde la versión 3.19. Sí, porque la 19 3.19.0 salió el 7 de diciembre del 2023. Entonces, hace aproximadamente 5 meses. Que aproximadamente no, hace más de 5 meses que salió la versión 3.19. Entonces la versión 3.20 sale ahora el 22 de mayo. Vamos a ver qué es lo nuevo. Vamos a ver qué es lo nuevo en esta versión. Lo que incluye, o por lo menos los cambios principales de las aplicaciones principales, y podemos ver que se incluye la versión 18 de esta suite de compiladores, que es LLVM. Vemos la versión 20.10 de Node.js. Tendríamos que buscar la versión de Node.js, pero pues creo que esa es la última versión de soporte extendido de la 20. Versión 20.13.1, pues incluye la 20.10, no es la última versión de soporte extendido de Node.js. Podemos ver aquí en el sitio de Node que la última versión es la 20.13, pero ojo, que esta puede ser, sí, se refiere a la versión de soporte extendido, mientras que la última versión de Node es la versión 22.2.0. No obstante, no está tan atrás, tan desactualizado. Podemos ver además que se incluye Python 3.12. Tendríamos que buscar también el sitio de Python, la última versión de Python. Vamos a ver la última versión de Python. Tendríamos que buscar aquí en las noticias la 3.13 beta. Esta es una versión beta. Tendríamos que buscar, pues vamos a ver aquí si vemos la versión 3.12. Cuando salió 3.12.3, el 9 de abril. Y aquí vemos que se incluye la 3.12. No nos dice exactamente la versión menor cuál es. No obstante, pues sí, está bien actualizado en con Python. Con respecto a Python, también podemos ver que se incluye Ruby 3.3. Vamos al sitio de Ruby a ver qué nos dice Ruby. Ruby, habría que buscar, ajá, RubyLang acá. La última versión es, este es un preview, la 3.3.1 lanzada cuando se lanzó el 23 de abril. Por lo tanto, no está muy atrás en este caso la versión de Alpine que se incluye. Tenemos RUS 1.78, creo que es la última versión de RUS. Recuerden que aquí en el canal estamos haciendo una serie de RUS para Junior. Vemos que es la última 1.78, que salió cuando. ¿Cuándo salió esta? El 2 de mayo, la última versión. Podemos ver aquí Crystal 1.12, el lenguaje de programación que tiene la sintaxis similar a Ruby, y el poder de C, que salió el 9 del mes 4, 9 de abril del 2024. Y así podemos ir analizando, Genome 46, la última versión de Genome. Tenemos a Golang, versión 1.22, que cuando salió el 6 de febrero. Aquí habría que buscar en Golang las versiones disponibles. Tenemos que la última versión es la 1.22.1.22.3.
Y ya vimos cuándo salió. Pues salió acá. Teníamos aquí el específico. Bueno, esta es la 1.22 que salió el 6 de febrero. Pero la versión menor de. Pues la versión menor 1.22.3 no nos dice acá específicamente cuándo salió esta versión menor de Golang. Pero también podemos decir que Alpine incluye. La última o prácticamente la última versión de Golang. ¿Por qué? Porque las versiones menores son cambios pequeños, son realmente corrección de errores, en fin, KDE 6, por lo tanto ya tenemos KDE 6 disponible. Recuerden que aquí en el video, que aquí en el canal hicimos un video sobre KDE 6, estuvimos comentando todas las nuevas características. Este administrador de ventana para Wayland que se llama Sway 1.9. Tendríamos que buscar si es la última versión, .NET 8.0, pues habría que buscar en estos dos casos qué tan actualizados están estos paquetes. Y bueno, cambios significativos es que ya Alpine Linux comienza a darle soporte a la plataforma RISC-V, específicamente para la arquitectura de 64 bits. Y para actualizar Alpine Linux, lo vamos a ver ahora, que es muy, pero que muy, muy sencillo hacer la actualización, ¿eh? Lo primero que vamos a ver es que yo tengo acá una máquina virtual con Alpine Linux 3.19.1. Esto no quiere decir que está totalmente actualizado. Por lo tanto, es recomendable siempre ejecutar antes de hacer una actualización de una versión. Bueno, acá en este caso parece que sí. Pues day gray sí. Antes de hacer una actualización de una versión mayor a otra versión mayor, siempre hacer un apk update apk upgrade, o también puede ser un apk menos u un apk menos u upgrade, que de esta manera pues ejecuta los dos comandos en uno solo. Aquí no sé, pues parece que está bien actualizado. Podemos hacer un clean apk caché clean y ahora podemos hacer un upgrade para ver. Pues sí, está prácticamente actualizado. Entonces lo próximo que vamos a hacer es bueno, si nosotros ejecutamos este comando que está aquí, apk upgrade available apk upgrade guión guión available no available, vamos a ver qué pues qué nos dice acá. Pues nos dice que no nos da mucha información porque ya bueno, lo que hicimos fue un upgrade. Vamos directamente entonces a hacer una modificación de lo que son los repositorios. Aquí no está nano, tenemos bit, podemos. Ah, claro, por supuesto que. Y esto es interesante, ¿no? Y tenemos acá en el video varios, digo video, tenemos acá en el canal varios videos sobre esto. Distro, una distro minimalista, les dejo el enlace en la descripción de este video para que usted pueda conocer, estudiar a más a profundidad esta distro que es muy interesante porque tiene un enfoque minimalista y un enfoque en la seguridad, basado en la seguridad. Bien, entonces por supuesto que no podíamos tener nada acá de los comandos que estaba ejecutando anteriormente. ¿Por qué? Bueno, porque no tenemos ningún repositorio configurado, así que lo que tenemos que hacer es configurar un repositorio para el Pine Linux y pues lo debemos hacer y aquí lo podemos hacer, ¿eh? Podemos buscar, por ejemplo, en mirrors y si no lo puede buscar alpinelinux.org y aquí va a obtener los mirrors disponibles para Alpine Linux. Puede
seleccionar este, por ejemplo, y aquí nótese, tiene que coger la URL que le da el enlace como tal. Coja, copie la URL de aquí. ¿Por qué? Porque no todos los servidores espejo usan la misma URL. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a buscar aquí, por ejemplo, el mirror que está en Italia. Italia, vamos a ver, porque me parece que este mirror, se dan cuenta, ¿no? La diferencia, vamos a ver aquí, entre este y este, por ejemplo. Por lo tanto, tienen que copiar la URL tal y como está aquí y ponerla tal y como está, porque o si no, nos va a dar error, por supuesto, ¿eh? Nótese que los caminos, la URL en general, el URI en general, es diferente de un mirror a otro. Incluso vemos que aquí este de Japón tiene un ancho de banda de 100 gigabits por segundo, bastante. Pero bueno, vamos a coger este que es bastante simple, por decirlo así. El nombre HTTPS DL CDN, vamos a buscar así, lo podemos coger acá, y además está en el primer, lo podemos ver aquí, sería HTTPS DL CDN, alpinelinux.org, alpinelinux.org, alpine, ¿eh? Entonces, aquí viene algo realmente que debemos saber, porque tenemos que buscar la información. No la recuerdo, porque hay que buscar la información. Creo que luego viene la versión, el formato de cómo se define en este fichero. Creo que es la versión 3.20, por ejemplo. Creo que es así, 3.19, que es la que tenemos main, ¿eh? Podemos copiar aquí y luego lo vamos a verificar. Vamos a poner el repositorio community, que también lo vamos a activar. Bien, de todos modos, vamos a buscar en Linux repositorio. Estamos haciendo cosas de más, pero bueno, es que no tenían realmente, lancé la máquina virtual y no verifiqué esto. Así que lo que vamos a hacer es verificar exactamente Alpine. En este caso estamos usando este servidor, Alpine versión 3.2. Estamos por la 3.19 main y la versión community. Una manera mucho más fácil de hacerlo es ejecutando este comando, ¿eh? Y de esta manera, pues este utilitario le va a ayudar a buscar el servidor más cercano, y digamos el servidor espejo más cercano, y se lo va a configurar. Va a modificar este fichero que está acá, pero nosotros lo hicimos manual. Así que el próximo paso, pues acá está. Ahora sí, vamos a hacer un APK update para estar actualizado. Ahora sí, dice un warning. DNS lookup error. Pues, ¿qué tenemos? No tenemos nada en el resolve. Pues sí, sí tenemos. Claro, tenemos. Tenemos mal el nombre de los servidores, así que acá lo que tenemos que hacer es actualizar esto aquí. Y bueno, quizás estamos haciendo cosas de más, cosas que no, que en realidad no deberíamos hacer en este video, pero bueno, como les dije, no revisé esa parte. Y me está pasando esto precisamente en la laptop. Me está pasando que los fetch se demoran bastante, pero bastante, y se están demorando. Y pues probablemente sea un problema aquí de la conexión a internet, pero no. Hay algo raro que he notado en la conexión a internet, y realmente va a ser difícil así, porque en la conexión el proveedor es el mismo. Pero me parece que hay algo raro de configuración, que los fetch se están demorando, pero muchísimos. Toma 3 minutos en descargar el APK.
index. En cambio, si vamos a esa URL, la ponemos en el navegador, pues va a ser súper, súper rápido. Va a ser súper rápido. Pero haciendo fetch, hay algo aquí que me llama. Bueno, aquí no demoró tanto, ¿eh? Pero en la lactose me está demorando más. Se me está demorando hasta 3 minutos. Aquí que yo creo que demoró aproximadamente 1 minuto. Ahora sí podemos ver y hacer un gray, ¿eh? Podemos hacer un gray. No, no hay ningún problema. Incluso aquí podemos hacer un gray. Y si me está pasando esto, les digo que me está pasando esto. Siempre podemos ver. Aquí hay algo raro con la configuración de internet. Hay algo muy raro. Porque se está demorando. Aquí, pues, estábamos haciendo los dos en una sola vez. No, lo que quería mostrar era el comando de este. Ah, caramba, available. Sí, upgrade available. Se me ha pegado el app ese. Available, available. Pues se me está demorando bastante en hacer el upgrade. Y sí, se está demorando bastante y yo pensé que era un problema de la lactoid y me doy cuenta que no, que hay algo raro en la configuración que no me pasaba anteriormente, pero hay algo raro con el proveedor de servicios de internet donde hay algunas cosas como esto que estamos haciendo aquí. Nótese que la conexión a internet es una conexión bastante rápida, es una conexión, pues, una conexión a 675 megabits por segundo, pero es una conexión que puede estar compartida. Por lo tanto, digamos que se divide entre dos y daría a unos 300 35 megabits por segundo aproximadamente. Por lo tanto, sería una conexión bastante rápida y vemos que sí se demora bastante. Incluso otra vez está haciendo un fetch del APK index y es muy raro. Me parece bastante raro esto que está sucediendo. Y hacer un gray completo va a ser muy, 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 muy lento, muy difícil. Nótese que además acá, pues el fetch está muy, pero que muy lento. Ahora, me está pasando solo con Alpine Linux, que es lo otro que me llama la atención, porque en Debian, por ejemplo, hacer un upgrade es mucho, mucho más rápido. Pudiéramos levantar una máquina virtual y hacer una. Oh, mira, aquí ya está ejecutándose, ¿eh? Pero si sí el fetch ese, hay como un delay, hay algo ahí que toma su tiempito, 12 de 12. Está instalando, ya tenemos la última versión de Alpine Linux, pero de la versión, o mejor dicho, tenemos actualizada, bien actualizadita la versión 3.19 de Alpine Linux. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues simplemente vamos a cambiar. ¿Qué es lo que vamos a cambiar? Es muy fácil actualizar Alpine Linux. Vamos a cambiar aquí a la versión 3.20. Y esto lo puede ejecutar con toda confianza porque además yo lo he ejecutado en servidores de producción. No obstante, ojo, no obstante, en servidores de producción siempre tenga su respaldo. Al igual que en su computadora normal, ¿eh? Tenga su respaldo por si acaso. Pero de acuerdo a mi experiencia no va a haber problema porque esto lo he ejecutado muchas, pero que muchas veces. Y bastaría con ejecutar el comando anterior a ver qué nos dice, ¿eh? Aquí ya se está actualizando upgrade available. Estamos actualizando la versión a la versión 3.20 de Alpine Linux. Y sí se me está demorando el fetch este. Se me está demorando bastante. Pues, ¿qué decirle? ¿Qué decirle? Pues, decirle que si le hago una prueba a la conexión a internet aquí en el celular, siempre es bueno hacerlo en el mismo dispositivo donde estamos ejecutando este comando, pero lo voy a hacer aquí en el celular para ir mirando a cómo está. La conexión está a 120 megabits por segundo
La conexión Wi-Fi 150 megabits por segundo 5G. Quizás sea porque tengo el extender alejado, un poquito alejado. Pero de todos modos, con 150 megabits por segundo es suficiente para que no se demore tanto. Ahora en la laptop se demora más que aquí, que en el escritorio. Y ya estamos actualizando, ¿eh? Ya se está actualizando la versión 3.20. Vamos a actualizar, vamos a hacer un reboot. Por supuesto, esto es una máquina virtual. Yo lo hice acá en la laptop donde tengo XFCE instalado. Y no hubo problema tampoco, ¿eh? Quiero mostrarle la versión. Bueno, aquí podemos ver la actualización del kernel. Pero quiero mostrarle, después hacerle un tour, ya se los comentaba ayer, del XFCE que tengo en la laptop, Alpine Linux XFCE. Y me encanta. Después de Genome, este es el escritorio que más me gusta. Antes de Genome usaba XFCE. Y yo sé que existe Mate, existe Cinnamon, KDE, hermoso KDE, muy funcional, pero es una cuestión de gusto, una cuestión de gusto, y a mí me gusta XFCE. Después de Genome, XFCE en segundo lugar. Bueno, vamos a hacer un reboot, ¿eh? Y vamos a ver luego, ¿eh? Dice que pasó algo aquí. Ya vemos que sí está actualizado con una versión LTS del kernel. Esto es importante. Una versión LTS del kernel. Una versión de soporte extendido. Aquí no tengo contraseña. Y vamos a ver ahora el release. Aquí 3.20.0. Ya hemos actualizado nuestro Alpine Linux. Tenemos actualizado. Estamos actualizaditos con la última versión de Alpine Linux. Muy fácil de instalar. Y que les puedo recomendar que vean todos los videos que tenemos de Alpine Linux aquí en el canal, para que esté al tanto de esta distro. Una distro que me gusta mucho y que también la estoy usando en ambientes de servidores. Nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.